La nueva ley de regiones significa un evidente avance en el camino de crear incentivos para que los departamentos se organicen como regiones y puedan tramitar cosas concretas en materia de presupuesto y de proyectos con el gobierno central a partir de la firma de acuerdos que obviamente tendrán un mayor equilibrio en términos de que las regiones tienen mayor peso político para interlocutar con el gobierno y generar mejores condiciones para desarrollos territoriales y regionales.